That's right. I start recording the class. So pay attention. We are in the page 47, the listen up exercises. Task number one. Christian, please read the instruction. Christian Chassis. Task one. Listen to the weather reports where will people need these items. Fill in Prague, Taipei, or Bangkok. Thank you. Dice, escuche los reportes del clima. ¿Dónde necesitan las personas los siguientes ítems? O sea, estos objetos, ¿dónde necesitan? Entonces usted va a escuchar aquí estos tres audios. Uno es de Praga, otro es de Taipei y otro es de Bangkok. Dependiendo de lo que nos vaya diciendo el audio, usted va a poner aquí el nombre de la ciudad. ¿Está entendido? Do you have any question? ¿Está entendido, chicos? Lo que debe hacer. En esos espacios en blanco va a poner el nombre de la ciudad, ¿ya? That's right. Pay attention, please. Number one. Good morning. This is your Prague weather report for December 31st. Today is a cold day. It will be snowing all day. It's windy too. The temperature is minus 15 degrees Celsius. Make sure to wear warm clothes. You don't want to get sick. Vamos a escuchar el audio número dos. Number two. Good morning, listeners. There's a summer storm in Taipei today. The weather is wet. It's raining heavily and the wind is blowing. You should also expect thunder and lightning. It's foggy, so it's hard to see cars. Be careful when you drive or cross the street. And audio number three. Number three. Good morning, Bangkok. Today is one of the hottest days of the year. We're going through a heat wave. It's also humid. We expect the temperature to reach 35 degrees Celsius. There aren't any clouds in the sky. Don't spend too much time in the sun. That's right, students. Do you finish the exercise? Okay, give me a like if you finished. No. One more time. Okay, vamos a escuchar una vez más los audios. Continue with the task number two. Abigail, please read the instruction. Listen again, fill in the blanks with the word choices given. Escuche de nuevo, llene los espacios con las palabras dadas, ¿no? What are the words? Karen, please read the words. Snowy, heat wave, wet, humid, storm, warm clothes, sun, and foggy. Thank you. So with these words, we must fill in the blanks. Vamos a escuchar de nuevo entonces el audio. Pero primero lean estas oraciones. Ahí tienen un minutito para leer. Son tres oraciones y usted pues debe llenar esos espacios en blanco. Lea para que vaya viendo el contexto y luego escuchamos el audio nuevamente. No se olvide, con estas palabras debemos llenar estos espacios en blanco. Ahora vamos a escuchar el audio para que usted vaya poniendo en el correcto orden. Number one. Good morning. This is your Prague weather report for December 31st. Today is a cold day. It will be snowing all day. It's windy too. The temperature is minus 15 degrees Celsius. Make sure to wear warm clothes.
You don't want to get sick. Number two. Good morning, listeners. There's a summer storm in Taipei today. The weather is wet. It's raining heavily and the wind is blowing. You should also expect thunder and lightning. It's foggy, so it's hard to see cars. Be careful when you drive or cross the street. Number three. Good morning, Bangkok. Today is one of the hottest days of the year. We're going through a heat wave. It's also humid. We expect the temperature to reach 35 degrees Celsius. There aren't any clouds in the sky. Don't spend too much time in the sun. That's right. Please tell me when you finish. Tell me answers. Read all the sentence with the correct answers. Today is a cold and a snowy day in Bangkok. Number one. It is important to wear warm clothes. A ver, today is a cold and snowy day in Prague. That is correct. Excellent. It is important to wear. Repeat, please. Warm clothes. Warm clothes. Excellent. Thank you, Dorian. Sí, bueno, ahí tienes anotada ya una participación. Entonces dice que hoy es un día frío y está nevando, ¿no? En Praga. Es importante vestir ropa caliente o abrigada. Mejía Pablo, please, number two. There's a storm in Taipei. It's foggy. Try to be careful. It's also wet and difficult to see. There is a storm in Taipei. That's correct. It is. Aquí dijiste foggy. No, ahí corregirá. It is wet. Try to be careful. It's also foggy and difficult to see. Listo, number three, Karen. Bangkok is going through a heat wave. It's very hot and humid. You shouldn't stay in the sun for too long. Excelente, sí. Bangkok está atravesando una ola de calor. Está muy caliente y húmedo. Tú no deberías permanecer en el sol por mucho tiempo. Muy bien, chicos. Entonces, son las respuestas de este task number two. Do you have any question? Como pueden ver, pues, en esta unidad lo que vamos a tratar, y hemos ya estado construyendo el vocabulario acerca del clima, ¿no? De cómo usted se puede referir al clima. Estoy seguro que sabían las estaciones. Obviamente, pero aquí, por ejemplo, ya están otras palabras más como snowy or snow. What is the meaning for snow? Andrea? Yeah. Snow. A ver, ¿cómo? ¿Alguien ya me respondió por ahí? ¿Qué significa snow o snowy? Nieve. O nevar. Sí, estas palabras, por ejemplo, heat wave, ola de calor, wet, que es húmedo o mojado, storm, tormenta. Bueno, son algunas de las palabras que se emplea en inglés para hablar acerca del clima. Sí, sky clear, por ejemplo. O sunshine. Weather. Cada una de estas palabras, pues, usted debe ir, si es que usted no entiende, anotando ahí el significado en su librito, ¿no? Ya saben que un libro bien trabajado es un libro que está, pues, ahí tiene anotaciones, tiene pegados tal vez alguna nota, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Porque si el libro está vacío, está como nuevo, ni siquiera la abierto.
Now, go to the acted out. ¿Sí? Vamos a la parte que nos está indicando aquí el acted out. Use the words she's given. Practice the conversation with your partner. Use las palabras dadas. Y bueno, luego dice que practique la conversación, pero eso no lo vamos a hacer. Solo vamos a llenar estos espacios en blanco, ¿sí? Fíjense, aquí está, como les digo, el vocabulario nuevo, ¿no? Si es que usted no entiende alguna palabra, por favor, dígame. En esta primera parte, lo que estamos viendo son las estaciones, ¿no? Aquí solo tenemos dos estaciones, aquí en Ecuador. Bueno, los países que van por esta zona tórrida que se llama, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, en cambio, sí existen las cuatro estaciones, ¿no es cierto? Aquí entonces tiene spring, summer, fall and winter. Esas son las estaciones. Ahora vamos a ver algunas palabras que nos indican las cualidades, ¿no? Cualidades de esos climas. Warm, hot, cool, cold. Parece lo mismo, pero no es. Por ejemplo, warm es abrigado. Hot, caliente, que no es lo mismo. Cool es frío. Y cold es helado. Las siguientes palabras, sky, sun, wind, fog, and rain. Si es que tiene alguna duda en esas palabras, por favor, me indica. ¿Sí? The next words, clear, sunny, windy, foggy, rainy. And the next, sunglasses. That are articles about the use in each weather. Aquí vamos a utilizar entonces estos artículos para cada clima, ¿no? Por ejemplo, the sunglasses. What is the meaning for sunglasses, Pablo? Gafas o lentes de sol. Muy bien, lentes de sol, exactamente. Swimsuit. What is the meaning for this word? Swimsuit. Traje de baño. Baño, muy bien. Scarf. Bufanda. Bufanda. A jacket. Chaqueta. Raincoat. Impermeable. Impermeable. An umbrella. Paraguas, muy bien. Entonces, si ven, esos son artículos que vamos a utilizar en determinado clima. Ahora, usted debe llenar con esas palabras los espacios en blanco. Por ejemplo, my favorite season is winter. Really? I don't like the cool weather. He utilizado para esta primera parte las palabras que tiene aquí, que le estoy señalando. Y para llenar la segunda línea, pues he utilizado estas palabras. Me parece que en el libro está cambiado esta parte, ¿no es cierto? No dice, really, I don't like, sino que dice, me too, I also like, a mí también me gusta, dice, ¿no es cierto? Entonces, ahí debe elegir, pues, la respuesta correcta. Any question? It is not difficult. No está difícil esto, chicos. Llenen esos espacios en blanco, ¿no? Ahí va a tener ahí un par de minutos. Lady ha elegido, por ejemplo, my favorite season is summer. Me too. I also like hot weather, ¿no? Me gusta también el clima caliente. Now, the second one. Any volunteer? Any volunteer? Díaz Steven, please read. Look at the sky. Yeah,
It's a clear day. Look at the sky. Yeah, it's a sunny day. Clear day. Cualquiera de esas pudo haber elegido, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Now, finally, number three. Who wants to participate? ¿Quién quiere participar? A ver. Para la número tres. No, vamos a elegir entonces nosotros mismos. Ángel. Did you hear the weather report? It's going to be rain today. We need to bring an umbrella. Exactamente, sí. It's going to be a rainy day, ¿no? Rainy today. We need to bring an umbrella. Thank you. Excellent, Ángel. No estaba muy complicado esto, chicos. Ahora sí, vamos a la última parte de esta página. Did you know? ¿Sabías qué? Miren cómo se va formando las palabras. Tenemos el sustantivo, tenemos el verbo y el adjetivo. Acá también. Este está dividido en dos, ¿no? Si se pueden ver, este recuadro está dividido en dos. También tenemos sustantivo, verbo y adjetivo. Veamos entonces estas palabras. Los sustantivos, the nouns, rain, sand, and wind. Lluvia, sol, viento. Ahora el verbo, rain, shine, and blow. Llover, solear o brillar. Y soplear, soplar o ventear, sí, blow. Soplar o también ventear, ¿sí? The adjective, rainy, sunny, windy. El adjetivo, ¿no? Lluvioso, soleado o ventoso. Luego tenemos las siguientes palabras, ¿no? Sustantivos, the nouns, cloud, fog and storm. El sustantivo es entonces nube, niebla, tormenta. No hay verbos para estas palabras. Pero sí el adjetivo. Cloudy, nublado, foggy. Con neblina, ¿no? No sé si existe alguna palabra en español que sea como neblinado, pero no. No creo que exista eso. Entonces, y el adjetivo stormy, tormentoso. El día estaba, pues, tormentoso, ¿sí? Dice, make sentence using a noun, verb, if possible, and adjective. Haga oraciones usando el sustantivo, el verbo y el adjetivo. Bueno, aquí en la parte donde está el verbo dice si es que fuera posible, ¿no? Por ejemplo, Santiago, please read example. Santiago Cusme. Read the example. ¿Me escucha? Sí, me escucha, dicen. Yes, continue, please. Yeah. There is a lot of snow today. It's snowing today. Today is a snowing day. Muy bien. Dice, hay mucha nieve hoy. Es un día con nieve. It is a snowing day, ¿no? Es un día nevado, sería. Today is a snowing day. Ah, está nevando hoy día. Aquí es el verbo, ¿no? Here is snowy today. Está nevando hoy. Hoy es un día nevado, ¿sí? O sea, que está ahí cayendo nieve. Vamos a hacer en el cuaderno, chicos, entonces,
los siguientes ejemplos, ¿no? A ver, va a sacar el cuadernito. Va a poner ahí examples. Solo pone examples. Copia este ejemplo y usted hace 4 más. Pero asimismo con esa misma estructura. Recuerden, hay mucha nieve hoy. Está nevando hoy. Hoy es un día nevado. Utiliza entonces el sustantivo, el verbo y el adjetivo, donde fuera posible, ¿no? Porque aquí hay palabras que no tienen verbo. Eso va a ser en el cuadernito, por favor. A ver, ya todos con el librito a la mano. Sí. Eso, gracias. En la página 48 está el librito. That's right. We are in the conversation activity. The topic is a weekend at the lake. Tenemos aquí entonces esta conversación con el tema un fin de semana en el lago. Ustedes en el libro tienen un ejercicio. Aquí en las diapositivas no se encuentra. So please, Ángel Mieles, read the instruction. Listen and fill in the blanks with the word choice given. Thank you. Díaz de Steven, read the words in the box. Winfrey, Sanus, Lighting, Fan, Check, and muy bien, ahí tiene 6 palabras que debe pues poner ahí en el correcto orden en la conversación, ¿no? Ya creo que sabemos el significado de estas palabras, pero vamos a corroborar, ¿no? Swim suit, traje de baño. Sunny, soleado. Lightning, trueno, rayo. Fun, divertido. Check, chequear. Enough, suficiente. Entonces, con esas palabras vamos a llenar esos espacios en blanco, ¿sí? Pay attention, please. Sandra and Stacy are talking in the university cafeteria. Hey, Stacy, do you have plans for the weekend? I want to go to the lake. Sounds like fun. Can I join you? Sure. Will you come with John? I'm going to ask him. He looks good in the swimsuit. That's cool, but the weather won't be good enough to swim on Saturday. Did you check the weather report? Of course, it's going to be windy on Saturday. The temperature will be about 20 degrees. It will also be foggy. That's too bad. That's too cold for swimming. How about flying kites? Good idea. The weather will be perfect for that. Really? I hope we don't have lightning. It can be dangerous. Is Jason going to come too? Yes, he is. The four of us are going to have a picnic. Wonderful. What are we going to do on Sunday? Sunday will be warm, clear, and sunny. That's great weather for swimming. We can go fishing too. Maybe we will have fish for dinner. I can't wait. Sounds like fun. Can I go in you? Excellent. Sounds like fun. Entonces ahí le va tachando ya arriba esa palabrita, ¿no? Fun. Number 2, Camila Lara. I am going to ask him. He looks good in a swimsuit. Excellent. He looked good in a swimsuit. Se ve muy bien en traje de baño, dice, ¿no es cierto? Number 3. Andrea. That's cool. Both we will want to be good. I know to swim on Saturday. Don't be good. Repeat, please, the word. No.
Enough, muy bien. Enough, suficiente. Esa es la palabra correcta. Number four, Heidi. Did you check the weather report? Excellent. Did you check? Revisaste, dice, ¿no? El reporte del clima. Mejía Pablo, please, number five. Really? I've got with you. We don't have lightning. It can be dangerous. Is Jason going to come too? Excellent. I hope we don't have lightning. Espero que no haya relámpago, ¿no? And finally, a ver quién era más que alzó la mano. No recuerdo. Levante la manito. La última. Abigail. Sunday will be warm, clear, and sunny. That's a great weather for swimming. Excellent. Sunday will be warm, clear, and sunny. That is the correct answer. Muy bien, chicos.